Hola chiquillos, otra vez yo. Este video es para hacer un resumen sobre la guía 5 de material del Mineduc, ¿ya? Así que me voy a hacer chiquitita. Vamos a revisar esta guía en la que yo ya les había subido contenido a la intranet, al eLearn y al Facebook para que pudieran revisarlo. Entonces, en la primera parte yo les pregunté en clases si que tenían alguna duda particular y me dijeron que ninguna en particular, ¿ya? Y también les preguntaba si recordaban los documentos en general, las bases curriculares, las progresiones, y si les parecían interesantes los ejes y cómo estaban proyectados. Y después les pedía que hicieran en la guía que analizaran los ítems y los ejes. ¿De qué? De las progresiones de aprendizaje. Les comenté que, como ustedes saben, las bases curriculares están divididas en tres ejes: lectura, escritura y oralidad. Cada uno de estos ejes tiene una especie de ítems que es en los cuales se van clasificando los objetivos. Por ejemplo, en el primer eje, que es el de lectura, el primer ítem es el de decodificación y ahí están los objetivos para el ítem de decodificación. Y aquí, como ustedes pueden ver, en segundo básico sigue teniendo un objetivo, aunque sea de decodificación. Sin embargo, en el resto de los años de enseñanza básica no hay más objetivos de eso. Y hay, por ejemplo, objetivos para la fluidez y cada vez, tal como se los había comentado antes, cada vez que van aumentando las dificultades gradualmente de cada objetivo. Por lo tanto, acá tienen una base, pero en segundo básico ya se les agrega una cierta dificultad, o sea, ya se espera que el estudiante, con el trabajo que nosotros hacemos durante el año, logre llegar a un nivel un poquito más arriba, por ejemplo, en este caso, sin detenerse en cada palabra, ¿ya? Y cada una de estas adiciones de dificultad o de desafío para los estudiantes en cada objetivo se van a ver en letritas de color anaranjado, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá hay comprensión de narraciones, comprensión de poemas, y fíjense acá en quinto y sexto básico, comprensión de textos no literarios, y miren acá en estos cursos más grandes, esta es la continuación, pero y la toma de apuntes, por ejemplo, que está solamente en quinto y sexto básico. ¿Por qué? Porque hemos estado trabajando previamente con ellos para lograr, por ejemplo, que ellos logren sintetizar y registrar las ideas principales, por ejemplo. Hábitos de lectura, investigación. Y fíjense que en primero básico no tienen investigación. ¿Por qué? Porque lo que ellos tienen que hacer es buscar información de una fuente, tienen que leer de una fuente. Y en primero básico recién estamos ayudándolos a desarrollar el proceso de lectura, ¿cierto? Lo mismo pasa con escritura, donde, por ejemplo, en la escritura de artículos informativos en primero básico no hay un objetivo de aprendizaje. En segundo, miren, es súper chiquitito y es muy simple el objetivo. Y luego ya a medida que van creciendo, que llevan más años de escolaridad, son más intensos los objetivos, ¿no? Lo mismo pasa con la escritura de textos no literarios o con el proceso de escritura y lo que es la escritura guiada. Ese proceso tiene etapas que deben ser seguidas para que se logre el proceso en sí. Por lo tanto, en primer básico no hay. Otro detalle interesante que revisemos es este, el de la legibilidad de la letra. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la letra no tenía que ser hermosa, maravillosa y la caligrafía del siglo no sé cuánto? Bueno, las bases nos apoyan en ese sentido. Nos dicen aquí que hasta cuarto básico se evalúa y se trabaja para que el estudiante logre escribir con letra clara para que pueda ser leída por otros con facilidad. Luego, en quinto y sexto básico, eso ya no es algo medible o evaluable. Ya recuerden que en las etapas de la escritura podíamos ver eso. ¿Se acuerdan lo caligráfico, lo poscaligráfico? Bueno, aquí seguimos con los procesos de escritura, con el proceso de escritura y edición. Evidentemente, como un proceso en primero básico, si no se empezó con una etapa en primero, tampoco se continúa en la siguiente etapa. Y en el manejo de la lengua, en lo que es gramática, tampoco hay un objetivo particularmente para esto, ¿ya? En ortografía, lo mismo. Mientras que en el eje de comunicación oral, en el ítem de comprensión
oral, fíjense cómo se trabaja igual de manera intensa en todos los niveles. No, no porque sea primero básico. Recuerden que ellos llegan al primero básico con un bagaje y con una expertise y con una forma de desenvolverse oralmente. Nosotros en el colegio tomamos eso y lo seguimos potenciando y desarrollando. No, no, no tenemos que olvidar que ellos siguen aprendiendo sobre oralidad en la escuela. Comprensión oral, el diálogo, miren, relativamente simple que es el diálogo en primero versus lo que es el sexto básico y las conversaciones sociales, la conversación, la exposición, cuando ellos se paren ahí a exponer algo, el teatro y la dramatización, miren, acá el cómo se recita, cómo se habla, y lo que es vocabulario. Fíjense que acá en particular, este objetivo de aprendizaje que tiene relación con determinar el significado de palabras desconocidas, en primero y en segundo básico no se trabaja de manera intensa. Se trabaja a partir de tercero básico y luego se va graduando un poco más. Y eso era lo que decía las bases, perdón, las progresiones de aprendizaje. Por lo tanto, ustedes acá tenían que ir contestando, por ejemplo, tenían que escribirme los ejes, cada uno de los tres ejes y sus correspondientes ítems, por ejemplo, decodificación de los textos, narrativos, y si les parecía que correspondían esos ítems, esos ejes, si había que agregarle más, si había que cambiarlo, y ustedes tenían que justificar por qué. Y después, para analizar, recuerden que estamos todavía en taller de lecto, perdón, en la asignatura de lectoescritura. Por lo tanto, nos tenemos que enfocar netamente en eso ahora. Y en el ítem de decodificación en particular, les pedí que revisaran y me comentaran si existía alguna relación entre los algoritmos lectores que revisaron y las guías que yo les mostré. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de decodificación, perdón, me pasé por. Acá voy a agrandar un poquito esto es decodificación. Ahí voy a moverme un poquito. Estos objetivos a nosotros nos daban a entender que sí se trabaja con los algoritmos lectores, aunque no nos los dé de manera tan estructurada como yo se los mostré, el primer bloque, segundo bloque, tercer bloque. No, aquí se los da de manera más simple, pero sí les indica que hay algunos contenido, hay algunas letras o tipos de sílabas también que se enseñan en primero básico y hay otras que se enseñan en segundo básico. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, las palabras con hiatos, diptongos y estos grupos consonánticos. ¿Ya? Entonces, también podíamos ver respecto de la fluidez, desde cuándo se empieza a solicitar fluidez, observar cosas relacionadas con la conciencia fonológica, por ejemplo, acá, si anotamos, podríamos decir que en este objetivo de aprendizaje estamos trabajando la conciencia de palabra. ¿Ya? A ver si lo podemos anotar acá. Conciencia de palabra. ¿Ya? Aquí estaríamos trabajando, tal como dice ahí, conciencia fonológica, pero particularmente de sílabas y de fonemas. Oh, me falta una. Ya. Y acá estamos trabajando ya netamente lo que es algoritmo lector. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vayan analizando qué es lo que se pide en cada objetivo de aprendizaje, lo tengan más o menos ordenadito, de acuerdo a los ítems, y ustedes puedan sacarle provecho también, de acuerdo a lo que ustedes saben que se debe enseñar, cuáles son los ítems y los objetivos que se relacionan con eso. ¿Ya? Por otro lado, habla algo sobre los hábitos de lectura y las ilustraciones, eso se los voy a dejar para que lo revisen igual. Ya vimos por qué no se trabaja con artículos informativos en primero básico y sobre la legibilidad también vimos de qué se trata la legibilidad de la escritura. Y en el ítem de gramática y ortografía y vocabulario también lo vimos, a pesar de que algunas compañeras hicieron el alcance de que igual trabajamos vocabulario,
Y sí, también trabajamos sintaxis, o sea, el orden de las palabras para que se entienda el mensaje en una frase, en una oración, en un texto. Sí los trabajamos y los vamos reorientando cuando los estudiantes tienen algún error, nosotros lo intentamos de corregir de buena manera. Sin embargo, no se trabaja de manera tan orientada como con un objetivo. Sí lo trabajamos, sí lo podemos utilizar enseñando los sinónimos y todo eso, pero no es una cuestión tan formal, una enseñanza tan formal. Igual lo hacemos, pero no tan específico, ya no se olvide. Y yo les comentaba también que tener ojo con que yo sé que ustedes todavía no saben planificar, pero sí con empezar a entender la relación que existe entre los objetivos de aprendizaje, entre los recursos, entre los indicadores de evaluación, los ejes y todo eso para que vayan viendo cómo se relacionan y cómo al modificar uno se modifican otros. Es una cuestión que está muy en cadena. Por lo tanto, es importante que desde ahora lo vayan revisando. Nosotros vamos a tener algunos talleres donde vamos a trabajar con objetivos, indicadores y actividades de los distintos ejes, en transcurso del semestre y de otros en relación con otros contenidos. Entonces, vamos a irlo ejercitando. Es una cuestión que solo con ejercicio y con práctica lo vamos a poder dominar. Así que si les cuesta al comienzo, no se preocupen, es súper normal. Y no se amarguen, para eso están los talleres, para que vayan aprendiendo y yo también los puedo orientar en eso, ¿ya? Más adelante podemos revisar los libros de primero y segundo básico y me parece que es importante que ustedes me vayan comentando luego del video qué es lo que aún les falta para dominar este tema. Y yo sé que les va a faltar todavía, pero lo vamos a notar particularmente cuando ya lo estemos trabajando. Cuando estemos ahí haciendo el taller y vean que no, yo les diga, mira, acá falta esto y esto, y entiendan, van a entender ahí recién la correlación de ciertos elementos dentro de la planificación. De hecho, ya estamos planificando nosotros con las actividades que hicimos el año pasado y con el segundo taller, pero ahora lo vamos a empezar a hacer un poquito más intenso y ya luego ustedes en la asignatura de planificación lo van a poder hacer más de manera más formal, ¿ya? Ya, chiquillos, esa ha sido la revisión de la guía 5. Espero que les haya quedado claro. Revisen el material, dense el tiempo de leer un ratito para que puedan profundizar más y notar ustedes de manera personal en qué están todavía un poquito cojos para que en la siguiente clase podamos resolver esa duda, ¿ya? Ya, chiquillos, chao.